Hola a todos, gente, soy Jus Oraki, bienvenidos a un nuevo vídeo y a un nuevo capítulo de Subnautica. Vamos a continuar donde lo dejamos y vamos ya directamente a nuestra base. Lo que tenemos que hacer es preparar algo de comida y vamos a aprovechar que tenemos algo de material, guardamos lo que no necesitamos y vamos a intentar hacer unos refuerzos, como dije al finalizar el capítulo, para dejar la base un poquitín más reforzada y no tener disgusto y encontrarnos cuando vengamos inundada, porque ya se nos rompió una vez y no quiero que vuelva a pasar. Llevo algo de litio, no llevo mucho, pero bueno, lo que haremos también es desbloquear una nueva señal de radio. Lo haremos ya, nada más entremos y nada, prepararnos para salir. Preparar el equipamiento, pero mientras, primero refuerzo. A ver, nos vamos a quedar. No, vamos a ir a meternos aquí en la piscina. Ya el prawn lo vamos a dejar pendiente. Me he quedado con las ganas de probarlo, pero quiero conseguir. Es que yo en el póster que hemos visto, tiene un taladro en las manos. Lo vamos a necesitar para poder minar. De nada me vale ahora mismo si no puedo ir a minar. Lo necesito para coger materiales. Y ya que estamos aquí, como tenemos un nuevo póster que está aquí. Vamos a ponerlo y a colocarlo. A ver qué tal queda por ahí. Vamos a ver dónde lo podemos poner. Yo qué sé, en algún pasillo. No, en el pasillo no. Pasillo lo tenemos complicadito, ¿eh? What? Hola. Te podré coger porque necesito unos cuantos como vosotros. Como tú, unos cuantos mirones. Joder. No lo voy a poder coger porque está muy alto, ¿verdad? ¡Ay! ¡Sí me deja! ¡Qué arte, qué arte, qué arte! Pesco hasta dentro de la base, ¿eh? Soy un fenómeno, tío. Me caches. Bueno, vamos a reparar también. También reparamos. ¿No me deja reparar? Sí. No sé por qué no me deja reparar. Debería de dejarme repararlo. Bueno, no importa, lo haré cuando esté en el agua. Por lo visto aquí no funciona bien. No funciona bien el tema. Vamos a poner el póster aquí. Lo ponemos pues. Oh, un poquito más abajo. Ahí mismo. Vale, perfecto. Queda guapo. Me gusta este póster. Eso vamos encontrando alguno más. Supongo que habrá coleccionables. Estos son cositas. Detallitos que están pegados ahí para conseguir. Bueno, tenemos litio, tenemos 3. No sé si tengo alguno más en el depósito. A ver, por aquí no, por este lado. Está por aquí, a ver si puedo. Si conseguí algo más de litio. No, aquí no tengo, solo tengo estos 3. Cogeré después la sal y tal, vale. Venga. Bueno, voy a coger un poco de sal ahora para coger el mirón este, para que no se me estropee. Y ya lo dejamos cocinado. Porque así dejándolo ya en sal no se nos estropea. ¿Dónde está? Aquí. No. Esto es para la radio. Vale. Vale. Mira, cambiaron el menú en la última actualización. Vale, perfecto. Está. Me gustaba más antes. No, no sé. Comida cocinada, comida curada. Me gustaba más antes. Bueno, igual esto es cuestión de acostumbrarse ahora. Pero no sé, me gustaba un poquito más antes. Estaba más. No sé. Pero bueno. Vamos a ver, antes de activar una señal, vamos a quitar aquellas señales que no nos hacen falta, que ya hemos explorado. Esta Life Puff, pues la podemos quitar, porque aquí no vamos. Vamos, ahora tenemos la base, esto lo quitamos. El Sea Atmos lo dejo, el traje Prawn también lo dejamos, importante. La baliza de base principal, esta es importantísima dejarla. Hábitat propuesto de la de gas, lo vamos a dejar porque es una zona a la que podemos volver y coger cositas. Señal cápsula salvavidas 3, agua superficial, esta ya la hicimos, la hemos quitado. Abandonada, también la quitamos. Origen del pulso energía, esta no más nada, no hay nada que quitar. Vamos a intentar activar otra. Venga, vamos allá. La cogemos. Salvavidas 12. Mira, ya esto lo tradujeron. Esto no estaba traducido antes, ¿eh? Vale, perfecto. No estaba traducido. Todavía le falta por traducir unas cuantas cosillas. Sé que en la última actualización metieron
unas cuantas cosillas más y han traducido un poco, han traducido algunas cositas. De ahí conseguí, gracias a eso, descubrir unas claves, pero primero vamos a hacer esto, vamos a hacer unos refuerzos, unas cositas. Voy a quitar esto para que me deje ya de aparecer lo de lo que hemos desbloqueado, que han sido macetas y cositas, lo de las baterías y tal. Ya tenemos otra ubicación y vamos a ver litio. ¿Dónde tengo yo litio? Litio, litio no. Litio lo tengo ahora mismo aquí un poco, pero estoy buscando. No, ¿dónde puse yo las cosas? A ver, eran aquí. A ver, vamos a ver. Litio no hay aquí. Vale, quiero coger litio. No sé si tenía yo algo aquí guardado. Creo que aquí no tenía nada, lo tengo. Ah, mira, otro de plata. Vamos a recogerlo. Busca tomar líquido. Ah, vale. Vale, ahora vamos a tomarnos algo. Vale, perfecto. Signos vitales estabilizantes, vale. Aquí no tenemos litio. A ver, cogimos un poco de plata para hacer cableado. Vale, aquí teníamos algo de litio. No, me da que no. Mira, un poquito de titanio, eso sí vamos a necesitar. Titanio sí vamos a necesitar. Hay que buscar. Y aquí no tengo nada, ¿verdad? Vale, perfecto. Titanio hay que buscar. Aquí no hay nada. Vale, perfecto. Vamos a hacer un cableado. Dios, ahora me tengo que aprender todo otra vez. Porque han cambiado tanto los símbolos que me han dejado un poco. Me han dejado un poco ahí. Vamos a ver. Una cosita que quería yo hacer es esto. Depuradora, vale. Tenemos agua y tenemos sal. Vale, perfecto. Vamos a ver. Para hacer una depuradora, ¿qué tenía? A ver, no, la depuradora se hace con el constructor. Era con el constructor, ¿verdad? Sí. Depuradora, depuradora. Porque sería bueno tener otra, ¿eh? Vamos a ver si tenemos los materiales. Alambre de cobre, 3 de titanio y aerogel. Aerogel. Aerogel no, no creo que tengamos, ¿eh? Bueno, va a hacer falta aerogel. Y ya sabéis dónde tenemos que ir a buscarlo, ¿no? Vale, aquí no hay nada. Aerogel no, no, no recuerdo. No recuerdo tener. No recuerdo tener aerogel. Me da que lo gastamos todo. Aquí no se ve nada. No, el aerogel creo que lo gastamos todo. Pues nada, no hacemos aerogel. ¿Qué le vamos a hacer? Lo que sí vamos a hacer es. Vamos a guardar aquí el kit de cableado. Lo dejamos aquí. Y vamos a poner a esta taquilla para ir ya preparando un poquito más esto. Porque esta es lo bueno que tiene estas taquillas que se pueden dejar marcadas. Vamos a poner para los materiales aquí avanzados. Vale, perfecto. Y aquí guardamos estas cositas que tenemos hechas así importantes. Pues necesito. Aquí no hay nada, tío. Necesito titanio para hacer unos cuantos refuerzos. A ver cuánto se llevaba un refuerzo. Uno de litio, o sea que tengo que buscar. ¿Puedo hacer cuántos refuerzos? Uno, dos, tres. Espérate, creo que tenía más litio aquí. Yo tenía más litio aquí. Tengo aquí, mira, cableado. También vamos a guardarlo allí donde está el avanzado. Perfecto, esto lo dejamos aquí. No, el cableado este lo voy a dejar aquí. Sí, porque este lo tenía aquí porque ya lo tenía preparado para hacer algo ya aquí, para las mejoras del plan. Lo dejamos aquí. Pues sí que vamos a coger litio, litio. Es que yo si lo dejé aquí por algo era este litio. Déjame ver. Déjame comprobar una cosita. Esto para el Prawn. Vale, pero no, no me corre prisa. Eso más bien del Prawn me corre prisa. El módulo de profundidad. Esto no lo puedo hacer porque no tengo la polianilina. La mejora del jet, pero no tengo el azufre. Aerogel. Es que la verdad no puedo hacer nada por el tema del aerogel y lo al níquel. Cositas bastante complicadillas de conseguir. Diamantes, que necesito muchas cosas. Aquí necesito uno de litio. Vale, no importa. Vamos a coger el litio y vamos a hacer refuerzo. Vamos a estos dos. Espérate, es que tengo muchas cosas. Aquí vamos a comer algo. Vamos a quitarnos los snacks. Dios, no dan nada, tío. No te rellenan nada. Vale, así hacemos un poquito más despacio.
Me llevo más litio. Ya el litio lo buscaremos, es fácil de encontrar. Lo más complicado es el diamante. Bueno, vamos a buscar metal. Sería bueno dejarme puesto esto para movernos rápido. Necesito buscar piezas de metal y también coger algún mirón. Mira, otro colmillo. Bueno, vamos. Si hay un colmillo aquí, tiene que haber metal. ¿No? Porque los colmillos se les quedan atrás aquí a nuestros amigos los acechantes porque están recolectando metal. Vamos a buscar. Bueno, ahora mismo hay que cambiar la batería de nuestro aparatito. Metal. Wow. Pues no sé. Hacer unos refuerzos me va a llevar su tiempito por lo que veo. Y la cápsula 12, es que ahora cambiaron las señales. ¿Dónde está la cápsula 12? La 12, está a 250 metros, vale. La pondré en rojo para encontrarla más fácil, la que vamos a explorar. Pero vamos a buscar mientras. Hay metal aquí con todos los trozos que hay. No hay nada de metal. Vamos a subir un poco porque desde arriba veo mejor. Es que a veces encuentra un mogollón de metal y otras veces se te va una vida. Cerca de la aurora sé que hay mucho metal. Vamos a tener que ir allí. No se ve ahora la aurora. Vamos a ver. Así porque no veo el ah, claro, porque no estoy dentro del submarino. Solo se ve cuando está dentro del submarino el herraje. A ver. Oh, estamos cerca. Vamos a aprovechar. Por aquí hay mucho metal. Cerca de la aurora, donde más trozos de metal vamos a encontrar es aquí. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, ya restos que ya exploramos. Vale, cambiamos la batería. Ah, que no tengo batería ya. Vale, no. Un fallo técnico. No importa. No importa. Vamos a aprovechar. Ya no voy a regresar atrás. Después las ponemos a cargar. Y cogemos más. Vamos a llevarnos el metal que pueda. Por ejemplo, este. Ya tenemos 4, me cabra más. Sí, para que podemos coger unos cuantos. Sí, podemos coger unos cuantos. Fragmento de graviesfera. Si lo tenemos, pues nos da directamente ya el material que estamos buscando. Esto lo habíamos escaneado, por aquí no hay nada. Se hizo de noche ahora. Se me va a complicar un poquito más el tema de la búsqueda de metal. Mira, aquí varios. ¡Qué suerte! Vale, ¿podré coger más? A tope, regresamos a la base. Joder, qué lejos, tío. Pues nada, vamos a ir nadando tranquilamente. Joder, mira que olvidárseme coger baterías. Ahora recojo rápidamente batería. Vaya fallo, ha sido un fallo táctico. Un fallo táctico importante, pero bueno, es lo que es. Pues tendré que poner la señal aquella en rojo para encontrarla, porque con la nueva actualización que han hecho, pues ahora solo ves el símbolo de la señal, pero no te pone el nombre. Como que la gente se ha quejado mucho de la cara, pero teniendo lo de quitar y poner las señales, ya no había problema. Casi prefiero estas cositas, casi las prefiero como estaba antes, pero bueno. Como se suele decir, cuando la mayoría decide, la minoría se jode. Esto es así. Estoy viendo algo yo aquí flotando. ¿Qué es? Ah, es un... Vale, vale, ya sé lo que es. Coral, de eso. Tubo de coral. Joder, tío, mira que me alejé yo a lo tonto. Claro, no tener batería. Joder, fallo táctico. Fallo importante. Venga, ya estamos ya aquí. Ahora, lo primero que hago es dejar las baterías y coger otras. Importante. A ver, las baterías están aquí. Estas estarán cargadas. Tenemos otra señal ya, pero vamos a ir por parte. Vamos a ir una por una. Esta la ponemos a cargar. Esta la recojo. Esta la recojo. Ah, no puedo recogerla, vale. Vamos a cambiar entonces la batería. Esta le ponemos esta. Vale, perfecto. Vale, bien. Y ahora ponemos la que está vacía a cargar. Esta.
Y esta se está cargando y recogemos una, por lo menos para llevar una. Vale, tengo que llevarme más, ¿eh? Tengo pocas. Joder, casi no reconozco los símbolos, antes los veías enseguida. No sé, no me gusta nada el diseño este, pero nada, ¿eh? Me gustaba más el que tenía. Pero bueno, esto es lo que hay. A ver, vamos allá. Vamos a poner más refuerzos, los que podamos. Los que nos deje el litio que tenemos. Y después nos vamos a explorar. Venga, aquí. Perfecto. Uno. Bien. Y así vamos. Tenemos ya 67. Perfecto. Pero no importa. Vamos a darle bastante refuerzo. Además queda guapo, queda más bonita así la pared. Me gusta eso. Daba un toque ahí de. Oh, perfecto. Le da su toque también, queda guapo. Vale, perfecto. Tenemos todo esto reforzado. Esto también. Este por aquí está todo. Aquí tengo uno y este no. Tengo litio. Ya creo que lo gasté todo. No, me quedan dos. Puedo hacer dos refuerzos más. Perfecto, pues vamos a hacerlo. No te equivoques de botón. A estas alturas, por favor. Vale, perfecto. Los fallos de. Vamos a ver qué da, vamos a ver qué do, puedo hacer uno más, un refuerzo más. Pues vamos a ponerlo en los pasillos, ¿no? Para dejar los pasillos terminados. Este estaba todo. Pues están todos, ¿no? A este que está todo. Aquí está todo. Por aquí está todo. Pues lo podemos poner aquí, en esta zona. ¡Buah! Todo lo que hay aquí. Aquí mismo. Vale, perfecto. Aquí. Perfecto, lo dejamos así. Ya que estamos, vamos a aprovechar. Vamos a coger el agua que tenemos aquí y la sal para que vaya haciendo más cositas. Para que vaya haciendo más cositas, venga. Así va recogiendo más sal. También deberíamos de guardar el titanio de momento que tengo. Esto está. Bueno, esto le falta para que se cargue. El titanio, vamos a empezar por aquí. Ya este estaba a tope, ¿verdad? Vale. Vamos a ver si puedo coger alguna que pueda guardar algo más. Solo puedo guardar dos, ¿en serio? Dos. Estoy a tope de aquí. Tengo que empezar a organizarme un poquito más con la tecla, pero lo voy a hacer poquito a poco, ¿eh? Vamos a guardar aquí el titanio de momento. Aquí vamos a guardar el titanio. Vamos a ir haciéndolo poco a poco. Titanio, lo guardamos todo aquí. Vamos a ir haciéndolo poco a poco, porque si no, esto es una locura. Vamos a recoger todo el titanio que tenga por aquí. Vamos a ir clasificando todo, porque esto lo vamos a hacer poco a poco, porque no quiero perder mucho tiempo en estas cositas, pero hay que hacerlas. Vamos a recogerlo, lo ponemos allí, vale, perfecto. Esto era para los avanzados, aquí no hay nada, vale. Perfecto. Titanio aquí. Vale, perfecto. Para ir clasificando, si no, esto es una locura. Y aquí vamos a poner lingotes de titanio. No me va a caber todo, ¿no? Vale, no me cabe nada. Pero bueno, se entiende, ¿no? Lingotes de titanio. Perfecto. Vale, no tengo. Vale, vamos a llevarme otro botiquín. Y vamos a recoger la sal. Ah, espérate, el titanio. No lo guardé, titanio. Haciendo sitio, vamos a recoger la sal, recoger, capturar mirones. Pero antes de recoger la sal, vamos a aprovechar que tenemos aquí a nuestro arbolito mágico. Estaba por aquí, vale. Dios, voy a tener que marcar toda la zona porque siempre me pierdo en mi propia base. Vamos, ya vengo. Perfecto. Este árbol me ha venido aquí estupendo. Perfecto, estamos a tope. Bueno, vamos a coger la sal que la tengo en el depósito y a coger mirones. La sal está. Joder, macho. Me pierdo en mi propia base. Por el otro lado. El depósito está por el otro lado. Aquí. Vale, vamos a coger toda la sal. Voy a guardar un botiquín aquí, porque solo quiero llevar uno nada más. Pero siempre me gusta tener varios botiquines conmigo. Esta la dejamos por si se me queda el siamo sin batería, ¿vale? Y cogemos toda la sal. Tengo que recoger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mirones más. Pues vamos allá.
7 mirones. Pues vamos a buscarlo. Venga, vamos a quitar. Perdón, quitamos esto. Mira, aquí tenemos uno. Si se deja coger, claro. Juraría que vio. Mira, aquí hay otro. Es que estos son los que más nutrientes dan. Y les tocó, tío, por ser los mejores. Oye, por ser los mejores hay que pescarlos. Venga, venga, porfa, porfa. Uf, también son rápidos, ¿eh? Lo mejor cuesta. Vale, perfecto. Ven aquí, compañero, ven aquí. Joder. Ay, Dios, qué pena no tener una máquina que haga barritas energéticas, ¿eh? Sería un puntazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me falta otro. Bueno, espérate, tenía uno ya curado, ¿eh? Ah, no, hasta se queda separado. Vale, me falta uno nada más. Venga, vamos a coger este mismo. Este que está aquí. Si se deja, claro. Pues nada, vamos a cocinarlo. Y nos vamos a explorar. Importante, esto no se termina de recargar. Uf, necesito la batería. Necesito la batería, a ver si se van recargando. Comida, curada y mirones, venga. Vamos allá. Preparamos todos. Y mientras que la máquina vaya trabajando. Y necesito gel. Necesito el gel. Y el gel era... Había que buscar la plantita aquella. Y rubí. Que estaba a bastante profundidad. Y había un mogollón de enemigos ahí dando el coñazo, pero bueno, ya lo haremos. No se termina de llenar, pues nada, nos vamos a tener que ir tal cual. Nos vamos a tener que ir tal cual. Llevo agua bastante, llevo comida bastante. Pues nada, nos vamos. Nos vamos a... Ah, espérate, primero que nada hay que cambiar la señal. Era la 12, cápsula salvavidas, 12. La vamos a poner en rojo. Mira, ahí la tenemos más fácil, porque si no, ¿qué vas? Tú te vuelves loco aquí buscando. Y no, por aquí no. Estaba aquí... Sí. Es que hice la base un poco enrevesada. Se me ha quedado un poquillo... Ah, tenía que haber hecho otro base, pero no importa. Ya me la iré... Uf, por favor. Ya me la iré conociendo. Vale. Otro poquito más. Vale, vámonos. Vámonos a explorar un poquito. Y así descubrimos más cositas. Estamos pendientes de encontrar más diamantes. 74, tío. Bueno, me llevo solo una batería, no hay problema. No creo que pase nada, no creo que se nos vaya a gastar todo tampoco. Creo que tengamos esa mala suerte. Lo que sí sabemos es que está a bastante profundidad la cápsula esa que se perdió. Vamos a salir por aquí. Importante. Y vamos a dejarlo reparado. Dime que tengo batería para esto. Va. Vale, ¿por qué no me deja? Ah, sí, ya está. Bueno, vámonos. Hay que buscar la señal roja. Aquí está. Es que menos mal que lo hicieron eso, lo de poder marcarlo. Pero lo de que se quedara la letra. O por lo menos que te dieran la opción de dejarla. Igual está. Y como han cambiado el menú, igual tengo la opción de dejarla. Porque a mí me gusta más. Me gusta más dejarla. No la tendré, ¿verdad? Por casualidad. Gestor de señales. No veo ninguna opción de... No veo ninguna opción de dejar las letras. No, no lo hicieron. No me hicieron ese favor. Pues nada. Esto es lo que hay. Qué pena. Pero bueno, cuando miras para ella ya te lo marca. Y el colorearla es una ayuda. Pero podían haber dejado que esto se pudiera poner y se pudiera quitar también. Oye, hubiera sido un detalle, ¿no? Pero bueno, vamos allá. A ver qué encontramos. Está a 250 metros de profundidad. Yo puedo llegar hasta 300. Tengo que buscar más mejoras. Esto tiene que poder bajar más. Dios, qué torta. Esto tiene que poder bajar más. Pero bueno, tenemos profundidad de más. Esto está a 250 y nosotros podemos llegar a 300. O sea, tenemos 50 metros de margen. O sea, que podemos ponernos justo en la misma cápsula. Dios, qué cantidad de bichejos hay aquí, tío. Estoy rodeado. Vale, vamos allá. A ver si no me ataca ninguno. Porque estos cabrones están todo el día dando golpes. Joder con la ballena. Y
Dios, todavía está lejos, ¿eh? Parecía que no, pero está. Aquí podemos intentar conseguir también, a ver si hay algún material para hacer el aerogel. Joder, está todo lleno de enemigos aquí, tío. Uf. ¿Qué es eso? Ah, un volcán. Sí, bien, que ese ruido, tío. Venga, vamos a bajar. Espero no encontrarme aquí a ningún. A ningún Leviatán. ¿Dónde está? He perdido la señal. ¿Dónde? ¿Cuál? Hasta aquí. Joder. Vale, aquí está. Mira, tenemos ya tecnología preparada aquí al ladito para cogerla. Perfecto. Esta cosa yo la escaneé. Me está hipnotizando la mierda esta. Que me quemo, que me quemo. Oh, te hipnotiza, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué mierda de bicho es ese, tío? Vamos a jugar esto. Cañón de repulsión. Tenemos un cañón de propulsión. Ahora tenemos otro de repulsión. Vamos a ver qué hay aquí dentro. Mira, otra PDA importante. Entrada del oficial médico Danby de la cápsula salvavidas 12. Y no hay nada más, ¿no? Más bien era para encontrar tecnología, por lo que se ve. Vale, pues hemos encontrado tecnología, no está mal. Yo te escaneé, compañero. Sí, yo te escaneé. Pensaba que venía aquí a atacarme. ¿Qué es eso? Ah, el mirón. El mirón no. Y esto yo lo escaneé, estas plantas, ¿verdad? Si las escaneé la otra vez, vale. Es que a veces me pego temporada sin poder jugar. Y se me olvidan algunas cosillas, vale. Pues nada. Pues regresamos a la base. ¿No podemos hacer más aquí? Joder. Vamos, que viene. Joder, qué pesado el tío este, tío. Me acaba de meter un tortazo. Vale. Una cosa que podíamos hacer, vamos a ver. ¿Dónde se encuentra? Vamos a subir. Vamos a buscar una zona tranquila. Porque quiero cambiar la señal. Vamos a quitar esta señal porque ya descubrimos lo que había. Hombre, hemos descubierto un engrama nuevo. Estupendo. No ha sido tiempo perdido. Pero vamos a tener que ir a buscar el diamante. Porque veo que las cositas estas de explorar, pues no son muy. Primero reparamos aquí nuestro mini submarino. Vale, ahora nos metemos dentro. Y mira lo que descubrimos. El cañón de repulsión. ¿Para qué es? Déjame ver si lo. A ver qué hace aquí nuestro amigo. Esto es una mejora del cañón de propulsión, ¿verdad? Si lo encuentro. Aplica fuerzas de percusión a las entidades al alcance. Vale, es para disparar. Vale, perfecto. Esto lo atrae y empuja objetos. Bueno, también vale para defenderte. Porque podemos coger una criatura y lanzarla, pero bueno. Joder, siempre me equivoco de bueno. Bueno, vamos a quitar la señal esta. A ver, esta la quitamos. La dejamos como estaba, azul. La quitamos y tenemos que buscar la señal. Origen del pulso de energía, vamos a ponerlo en rojo. Para encontrarlo más fácil, porque ahí, donde está el origen de pulso de energía, creo que podemos encontrar con facilidad. ¿Dónde está la nave? Vale, por aquí. Vamos para allá. Podemos encontrar con facilidad, creo que diamante, creo que en esa zona, porque había un risco, recordáis que había un risco enorme. Lo que pasa es que había una criatura que se teletransportaba por allí. No me gusta nada. Pero bueno, tenemos que ir a buscar también. Hay litio. Podemos encontrar litio y creo que diamante. Yo creo que diamante. Si no en el risco, en las cuevas. Pero es que necesito el diamante y necesito esas cositas para ir aumentando. ¿Qué es esto? Un fallo de. Sí, un fallo de las texturas. Del agua. Aquí estamos. Pero voy por el otro lado. No me interesa ir por aquí. Voy por otro lado, ¿no? Mientras no me encuentre un Leviatán. Vamos bien, porque a mí soy alérgico a los leviatanes. Me salen sarpullidos. A ver, ¿dónde están? Vamos si encontramos rocas aquí, porque Oh, está aquí nuestro amigo. No me gusta nada ese bicho, tío. Mira, aquí tenemos arenisca.
Vamos a ver. Por favor, por favor. Plata, que también viene bien. No me quejo. No me quejo. Y creo que fue en Arenisca donde encontré el diamante. No fue en la otra piedra, pero bueno. Me pareció ver algo por aquí, a ver. Ahora vamos a ver aquí, si tenemos suerte. Oro. Vale. Oro tengo, ¿eh? No veo nada más. Tendremos que bajar a más profundidad. Creo que sí, a más profundidad hay más posibilidades. Tengo miedo de encontrarme con un leviatán. Estar atento porque ellos se oyen, hacen un ruido característico. Venga, aquí tiene que haber algo, tío, no me jodas. Tiene que haber diamante aquí. Arenisca. Vámonos. Arenisca de la buena. Reserva natural. Venga, por favor. Joder, plomo. Calles. Voy a tener que hacer un almacén, una taquilla de plomo, porque tengo un mogollón. Vale. No, no, parecía una piedra. Pero no. Está el bicho este, aquí no me gusta nada, tío. Vamos a dar la vuelta. Ah, en las cuevas. En las cuevas hay más probabilidades. Aquí había una cueva enorme que nos metimos la otra vez. Si tenemos suerte y no nos encontramos con el Leviatán. Juraría que por aquí había uno, tío. Me pareció oír uno la otra vez. ¡Míralo! Me copió. Pasa de mí, no, 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 pasa de mí, pasa de mí. No, 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 no. Lo tengo al lado. Yo sabía que había uno por aquí. Me lo estaba oliendo, tío. Lo tengo detrás, ¿verdad? Lo tengo pegado. Lo tengo pegado. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Dios, por favor, déjame, tío. Voy a apagar la luz a ver si no me sigue. Si es por la luz, por lo que me sigue. Vámonos, vámonos, por favor, por favor, por favor, vámonos. Lo tengo pegado al culo, ¿verdad? No me va a dejar de perseguir. No está, ¿no? Qué susto me he llevado, tío. Me cago en Dios. Pasé al lado de él, tío. Es que lo tenía al lado mismo. A ver, aquí había una cueva. Vamos a entrar aquí a ver si encontramos. A ver si encontramos un diamante. Joder, qué susto. Hay que bordear por el otro lado. No, no, no. Se me acaba de aparecer una mierda esa aquí al lado mío. Pasa de mí. No. ¿Entró? Joder, pasen de mí, tío. En serio. Dios, pero ¿qué pasa hoy, tío? Se va todo el mundo por mí hoy. ¿Qué pasa? Está tratando de teletransportarse aquí dentro. A ver si me voy a perder yo aquí a lo tonto. Lo que no encuentro es nada de ninguna roca por aquí. Vamos a subir por aquí, a ver. Mira, aquí tenemos una roca, pero vamos a ir nadando. Tenemos dos. Ya estoy oyendo el Leviatán. Está por aquí cerca. Oye, ese ruido es del Leviatán. Está por aquí cerca, ¿eh? Oye, ¿dónde está la otra roca? Espero que no entre en la cueva, ¿no? Welcome aboard, Captain. Yo creo que aquí no se meta. ¿Dónde está la roca? Yo vi dos aquí. Juraría que vi dos. Perdí una de vista, no sé. Vamos a ver qué cogí. No me acuerdo. Vale. Seguimos. Pues tengo que salir de aquí, ¿eh? ¿Estará por aquí el Leviatán? Sí, esta zona estaba. No lo oigo, tío, no lo oigo. Estoy intentando ver si lo oigo, ¿no?
Vamos a ver cómo se salía. Yo quiero ir por... Bueno, no, era esta por donde entré, no. Esta no era la zona por donde entré. Vamos a apagar la luz. Estoy atento a ver si lo oigo. No lo oigo. Esto nos hace falta para el aerogel. Esto y rubí. Había uno aquí, bastante cerca. Pensaba que esto solo estaba a mucha profundidad. Pero por lo visto no. Estoy acojonado por ahí. Vale, aquí tenemos al que se teletransporta. No sé qué es peor. Vale, juraría que por aquí habían unas rocas que podía coger. ¿No? Ah, mira, aquí hay arenisca. Y estamos a una no es mucha profundidad. Estas cositas hay que buscarla a más profundidad para que salga diamante. Plata, tío. Que vamos a ver, la plata me viene bien, pero es que ahora necesito diamante, tío. La plata es cojonuda porque puedes hacer los kits de cableado. Está bien, pero no sé. También podemos. Parece que ahora de noche. De noche no se ve tanto y es poco. Mira, aquí tenemos más. Estoy. Ya oigo al Leviatán por todas partes, tío. Plata, joder, macho. A ver por aquí. Arenisca va a ser plata, ¿verdad? Por favor, tío, diamante. Joder, plata y plomo. Dios, que se haga de día ya para poder ver un poco más, tío. Es que me da miedo irme. Mira todo cómo se ve eso ahí. Me da miedo irme. Mira, tenemos aquí una roca de estas nuevas. Oye, yo la llegué a escanear, sí. Esquisto. Litio. Vale. Estoy viendo una caja y debajo de material, ¿eh? Por aquí creo que no está. Está por el otro lado el Leviatán. Pero claro, no sé si se mueve. Esto ya lo viremos ya. Esto no. No quiero estar cargándome de material inútil ahora. Dios, qué cantidad de peces aquí, tío. Y una roca, una cueva. ¿Esto qué es? ¿Una cueva? Oh, vamos a explorar esta cueva, colega. Pero me llevo el submarino. ¿Dónde está? ¿What? Hasta aquí. Vamos a explorar esta cueva. Esta cueva no la había visto yo. Joder, tenemos una cueva justo debajo. A lo mejor hay materia interesante, hasta más profundidad, y en eso no viene bien. Ahora es la gruta de un Leviatán. ¿Te imaginas? Un nido, ¿eh? Grande como para que entre. Pues creo que me voy a llevar un chasco, ¿no? Aquí no cabe más. Por aquí no entra. Vamos a ver lo que pillamos aquí. Diamante, bien. Bien. Ya nos queda menos. No sé con carajo aquí, tío. Vamos a poner algo de luz. ¿Por aquí no entra el mini submarino? Sí. No hay nada, tío. Ni una roca. ¿Esto se podrá escanear o ya lo escaneé yo? Acedera moteada. Otra cosita para la colección. Vale, no hay nada por aquí. Controlando el oxígeno. Esto es una cueva, tío, enorme. ¿Qué es eso? ¿Salida o techo? Wow.
Dios, esto es un poquito. Pero no veo rocas, tío. Estoy aquí, ¿eh? Estoy dando vueltas. Estoy dando vueltas. ¿Esta cosa qué es? Mira, la puedo escanear. Por aquí está el Leviatán. Vámonos, no sé, no vaya a ser que se me vaya a meter por ahí. Y la salida es por aquí, ¿no? Lo oigo, está por este lado, ¿eh? Esto sale donde está el Leviatán. O sea que yo voy en sentido contrario. No quiero saber nada de él. No quiero saber nada de él. Esto está reparado, ¿ok? Va, va, vamos a entrar, amigo. Está por el otro lado de nuestro amigo. Pues nosotros nos quedamos por aquí. ¿Amaneció ya? Sí, creo que sí. Se ve un poquito mejor. Se ve un poquito mejor. Ahí tenemos a nuestro amigo, el que se teletransporta. ¿Y dónde está nuestra base? Dios. Pulso de energía. Hábitat. Y la base. ¿Tengo que ir por donde está el... por donde está el Leviatán? No. Voy a buscar otra ruta. Paso de meterme con él. Vamos a subir un momento para orientarme un poco. No quiero saber nada de nuestro amigo. Vamos a subir un poquito más. Nos falta más diamante. Hemos conseguido un poco, pero no, por aquí no. Por aquí estaba el Leviatán. Vamos a ponerlo por aquí. Vale. Vamos a orientarme un poquito. Vale, puedo ir por aquí. En línea recta puedo ir hasta donde está la señal, porque el Leviatán lo tenemos justo detrás. Pero eso vamos a hacerlo en el próximo capítulo, porque hoy se me ha ido un poquito la pinza y llevamos 42 minutos. Casi nada. Pero bueno, hemos encontrado un diamante más. Exploramos una nueva cápsula. Ahora llevaremos todo esto a la base, desbloquearemos otra señal y así vamos a ir a dedicarnos a desbloquearse hasta que vaya encontrando el material. También tengo que intentar ver que lo puedo hacer, que lo puedo hacer ya. Intentar ver si puedo desbloquear algo más. Tiene la porque esto baja hasta 300 metros, pero ¿podrá bajar más el mini submarino? Está el 2. Sí, y el 3, ¿cuál tengo yo instalado? Vale, hay varios modos de profundidad. Hay varios modos de profundidad. Miraremos en lo que es mejoras para intentar desbloquearlo, para darle más profundidad al Siamo, porque tiene tres módulos. Pues nada, gente, lo vamos a dejar aquí en el próximo. Pues hacemos eso. Regresamos a la base, dejamos material allí y desbloqueamos otra señal. Vamos a ir ahora a explorar señales para mover un poquito el tema, pero necesito mejorar un poquito más el Siamo, porque ya estamos empezando a bajar mucho. Nos están pidiendo bajar hasta 250 metros y ya estamos ya casi al límite. Supongo que cada vez será más. Así que venga, gente, lo dejamos por aquí. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, pedidlo con un like, si no con un dislike. Pero eso sí, no olvidéis que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.